Llevaría. Mira, ¿a dónde nos llevaría? Al estero, a la concha. A la mar. Pero ¿cuántos caben en la lancha? Tengo el motor. Vaya, entonces vos vas a remar para ver si. Para que vea que yo no soy mala, voy a poner la lancha de mi primo y el motor de mi primo y el carro de mi primo. El motor, el carro vamos a meter también al estero. Lo bueno como usted, como, ¿cuántos años tiene usted? Yo tengo 69 años. Va, lo bueno que gozo todavía. Eso. Eso le iba a decir que al ver la multitud que Dios manda con buen corazón con ustedes. Ándale, orejas, mejor que vos. Y guapos. Todos. Y qué pululo que tiene como. Aquí no hay nadie bello. Gracias. Aquí no hay nadie. Aquí todos somos Me llega el toque. Antonio García, conocido como el soldado. Mire, yo soy García también. Ya que sí. Yo soy García. Y dice que usted nunca me ha dicho tío. No es que lo bautiza, es tu tío. Es tu tío. No, también de Dios, pero ya soy de Dios. Antes anduve en la guerra, anduve con los dos bandos, pero ya hoy. ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo para andar los dos bandos? ¿Cómo hizo para andar los dos bandos? Les hablé con sinceridad de que yo había estado en mi año obligatorio en el cuartel porque era obligatorio, pero vinieron el puño de amigos, así como están ustedes aquí. Hagámonos guerrilleros, le dijeron. Y me dijeron: ¿Te gusta la ideología? Lo que eran ellos de amigables, ¿va? Porque me dijeron ellos, nosotros no peleamos, me dice, peleamos una cosa injusta, que los ricos ven mejor al perro y no al pobre. Pero entonces valía más. Pero entonces hoy ustedes ven mejor al pobre y no al rico. Aquí estamos comprobando. La igualdad. Y la igualdad. Ahí fue la guerra y por eso ellos me dijeron no. Entonces pues, ¿te gusta la disciplina de nosotros? Claro que sí. O sea que podemos decir que usted es de los dos bandos. ¿Qué de los dos bandos? él estuvo antes de que comenzó la guerra. No, yo estuve en el tiempo de Molina. Molina yo estaba en el cuartel. Vaya, No estaba la guerra todavía. Ya cuando vino la guerra, entonces él eligió el bando. Porque estaba libre. Pero en el tiempo, en el mero mero, no se podía cambiar. No podía cambiar de bando. En el tiempo de que me gustó más la disciplina del guerrillero, que dicen, va. Pero no era guerrillero. Estábamos de favor. Una cosa injusta.
pero ya le digo, hey, bueno, ya platicamos bastante, pero falta una cosa que me confirme. Ajá, vaya, lo que le iba a decir, va, usted tiene 69 años, dice, y dice que antes que Dios se lo lleve, le faltan unos 30 años todavía. Sí, que la vez pasada hablábamos con unos amigos, yo no sé si andan aquí, incluso que hasta tuve yo la gran voluntad y el esfuerzo de que yo no sé si mandaron una persona a traer un puño punche que yo les había agarrado. ¿Recuerdan? Yo les agarré, mandaron, sí, dijeron, esto lo vamos a cocinar, dijeron. Allá entre todos. Y quedamos de que ustedes iban a regresar esa recompensa, a hacer una tamaleada, una cocida de mayote. Atol de coco. Yo me acuerdo, pero fue cuando a la vez que venimos a tomar un rico y delicioso atol de coco que nos dio. Mi esposa. Y quedamos de que íbamos a recoger más coco. Sí, eso sí, eso sí. Convivir aquí. Fue para la ayuda de la lana. Yo sí me acordaba del atol de coco. Me acuerdo de todos los rostros de ustedes, que donde los vean. No, estos son de tal grupo. ¿Cómo? Son de otro equipo. Seguro. Yo cómo los voy a perder de vista, mi Dios, todavía. Me limpié estos ojitos que están algo empañados ya, pero las características de cada uno. Aquellos porque no quieren salir entre yo me sintiera con pena a través del gran grupo que tengo y solo yo y Dios conmigo, pero son más ustedes, pero yo aquí. Fíjese que le voy a decir algo. Un día, me echaron preso un hijo. Y me dice un policía contagioso: usted, viejo, me dijo a verga, anda, me dijo. ¿Por qué? Le dije yo. ¿Acaso usted me ha dado guaro para que yo? ¿Y por qué habla así fuerte? Porque así mi forma de hablar cuando yo estuve de alta. De Navidad. Claro, cuando yo estuve de alta. Mire, cuando yo era. Cuando yo era una persona civil, cuando miraba a un bandido con una arma en las costillas o el uniforme, ya comenzaba mi cuerpo así. Estoy temblando, pero cuando yo conocí la vida militar y agarré ese fusil, se me fue el miedo. A ninguna autoridad le tengo miedo. Le hablo así como estoy hablando con ustedes. ¿Ah? Porque ahí se le va el miedo a uno, de tenerle miedo, que porque ellos cargan buenas armas. No, si las buenas armas mi Dios las tiene, y los buenos corazones. Pero a Lulo, cuando ve a los policías, el azúcar se le sube. ¡Ay, Lulo! Dime, acá de quitarle. ¡Mae, pero de peso que no me gusta! ¡No, no, no! No, Lulo, Lulo, peligroso, pero un hombre de estos desarmar un policía. Entonces, ahí vamos a dejar a su sobrina. Vive aquí en la salida, ya conoce dónde vive a su sobrina. Entonces, con ella va a ser para que nos coordinemos. Vaya a dar la vuelta. Me mandan a decir unos 2-3 días anticipados para yo preparar el motor. Preparar el tiempo. Y vamos a la concha. Hay que dedicarle su tiempo a ustedes porque se lo merecen. Y no solo de recibir. Un día de aventura. La manguera. Esa cámara la tenemos que llevar para tomarle video de los radar. Vamos a. Ahí la quiero ver cuando vean a Juanito, a ver si dicen que chivo.
donde tiremos a vos, que sea la carnada. Ahí te quiero ver. No, la más gordita. Un paseo en la gala, Carmen. La más gorda, mamá. Carmen quemada, creo que no puede. Ves que bueno va a venir. Carmen, cama, cama, como la carne quemada, la gorda. Yo quedo comprometida, dice mi tío. Va. Yo voy a invitar a la bolsa. No me va a reformar, ay, que no, pero la de Heidi por lo menos dijo que sí, yo solo. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Se sienten con la moral alta al estar platicando con este viejo? ¿O se sienten con la moral baja? Transmite buena vibra, una historia, una aventura. Les digo yo, no, sí, hay que practicar. Por eso les digo yo que uno es bueno andar